La mediodía de este pasado martes, un ciudadano de oficio carretonero se arrojó al canal Ansaldúas para mitigar el calor. Sin embargo, la corriente lo arrastró y ante la desesperación de morir ahogado, pidió ayuda y logró ser rescatado por un limpiavidrios. Pues se aventó un señor y pues nadie se quiso meter más que yo me metí y lo saqué nada más. No lo conozco. Nada más lo saqué y ya. Ignacio tiene 3 años de trabajar en el crucero de la carretera ribereña y libramiento Luis Echeverría, donde se han presentado accidentes graves en los que ellos han ofrecido su apoyo a los ciudadanos. El más reciente fue una camioneta Explorer que cayó al canal. O sea, pero como quiera, aquí estamos para servirle a la gente y pues nada más. ¿No te agradecen los que comentan? Porque sí, hay personas que sí me han apoyado y pues se los agradezco de corazón. Debido a que este oficio es criticado por los ciudadanos, pide que se les apoye, ya que esta es la manera de sobrevivir y mantener a su familia. Toda la gente tiene un mal aspecto de nosotros, los limpiavidrios, más sin saber que pues nosotros somos los que estamos aquí siempre en el puente y cuando pasa un accidente o algo, nosotros somos los que corremos primero. Son 5 limpiavidrios que se ubican en este sitio de manera diaria y además de ofrecer sus servicios a los automovilistas, están atentos para ayudar en caso de que se presente un accidente. Para Telediario, Dolores Cerda.